Este canal está patrocinado por Zacatrus. Bienvenidos a Friki Guías. Muy buenas a todos. Hola, Jota. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer la video reseña de Los Tres Cerditos. Este juego basado en el cuento, obviamente, del mismo nombre, Los Tres Cerditos, que es de Homo Ludicus, que ya sabéis que van la vendo de Debir ahora, porque Debir tiene todo el catálogo de Homo Ludicus, de que es el juego de Loren Puchan y, perdonad si lo digo mal, y Xavier Collet, ¿vale? Este juego, estos dos autores, y que ya veis, es la caja, una caja muy, muy bonita, como si fuese un libro. Así que lo que vamos a hacer, vamos a quitar el precinto y vamos a ver el contenido de esta caja. Y ya sin el precinto, se ve qué caja más graciosa, bueno, más edición, bonita, edición, que parece así un librito. La edición del juego es espectacular. Brilla esto de aquí, las casitas. Y además, y se pone así de pie, eso es como el lomo de un libro. Es brutal, vaya, está muy, muy chula. Que de hecho que en el lomo viene, pues de los tres cerditos viene de, bueno, para mayores de 7 años. De 7 años y de 2 a 5 jugadores y unos 20 minutillos las partidas. Y estoy feliz. El cerdito ahí. Y si le vemos por detrás, pues vemos pues lo que es un pequeño texto de, bueno, de ambientación, de introducción, y los componentes del juego, y una ilustración de los componentes del juego, ¿vale? Una carta, losetas. Y en aquí incluye un cuento. Bueno. Wow. Así que vamos a, así que vamos a abrirlo, vamos a ver qué trae esta caja de los tres cerditos. Que bueno, tiene unos imanes. Sí, está imantada, ¿sí? Y viene, pues, viene como, viene aquí una ilustración de cómo montar las casitas de los tres cerditos. Lo primero que encontramos es un reglamento, porque eso tiene todo color, ¿vale? Con portadita de los tres cerditos y viene en nota del autor. Bueno, desde el punto de vista del lobo serán los tres jamoncitos. Y viene, pues, esto parece a mí que es el cuento. Parece a mí que esto es el cuento, no es el reglamento. Este es el cuento de los tres cerditos. Sí, pues ya está, viene el cuento de los tres cerditos. Es verdad que el reglamento. Y viene el reglamento. Reglamento. Así en chiquitito también, cabe, sin portada, pero a todo color. Mira, con los daditos ahí. Qué gracioso. Tiene que estar gracioso, vaya. Y cartitas. Sí, mira qué bonito. Y la libre y la tortuga. Tortuga. Mira, otro juego cuento. Bueno, ¿qué más nos encontramos? Los pues, troqueles. Los troqueles. Que vienen ahora mismo. En las planchas de cartón. Esa, en plancha de cartón. Vamos a quitar una, a ver si sale fácil. Sale facilito. Son de grosor normal. Como en el cuento. Casitas de paja, de madera y de ladrillo. Y de ladrillo. Eso es. Qué gracioso. Bueno, y viendo los troqueles, pues vemos que un inserto rosita para meter ahí la casita. Viene una rueda que ya está hecha, que se puede, que ahí se puede hacer así para tirarlo. O soplando, ¿vale? No, no me ha salido muy bien, pero... Bájalo un poco más, ahí sopla, ¿eh? Bueno, así, sopla así. Jota. Hay que soplar un poco mejor, ¿vale? No, no soy muy lobo yo. Ya viene por detrás el lobo soplando. Qué gracioso. El color de los cerditos. Todo, unas cartas, sí, y unos dados. Las cartas y los dados. Uy, las cartas las iba a sacar así rápido. Bien. Y dadetes. Ahí te lo enseño yo. Son 5 dados. Mete un abre fácil las cartas. Se pueden abrir en momento. Que vienen pues las caritas con las ventanas, las puertas y los tejaditos, ¿vale? Las cartitas. Y aquí, por supuesto, los lobos. Veo que el dado blanco no tiene ningún lobo, pero los dados negros sí que tienen lobo, ¿vale? Pues es la diferencia entre los dados que son blancos y los negros, ¿vale? Tienen el dibujo en blanco y el dibujo en negro. Uh-huh. Y ya está. Y esto es el contenido los tres cerditos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo se juega este los tres cerditos. Bueno, pues ya tenemos aquí montado los preparativos de este los tres cerditos y vamos a ver cómo se juega, ya veréis muy rápidamente. Vamos a explicar el modo normal y el modo un poco más avanzado, ¿vale? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es, en el modo normal, tanto en el modo normal como en el avanzado, es colocar las losetas de edificio de esta forma. Se coloca una fila con las puertas y luego una columna, o tres columnas, con los materiales, con la paja, la madera y el ladrillo. Fijaos que están las puertas en una fila, las ventanas en otra fila y los tejados en otra fila. Hay 4 losetas de cada, ¿vale? Estas losetas se ponen al azar, voy a ver si hay algunas losetas que son distintas, ¿vale? Y se coloca lo que es esta ruedecita del lobo soplando. Se coloca en el centro de la mesa, con los dados al lado. Y si jugamos con la variante avanzada, ponemos las cartas de objetivo aquí en el centro de la mesa. Yo al final explico la puntuación con que estas cartas o sin estas cartas. Pero vamos a dejarla con las cartas, ¿vale? Va a explicar las dos variantes. Y ya puede comenzar la partida. Y la partida la empieza el último que haya visto a un cerdo o a un lobo en su defecto. Por lo tanto, como o sea, ahí me ve todos los días, pues va a empezar. ¿Vale? Yo no he dicho nada, ¿eh? Ha sido él. Bueno. Vale, pues básicamente cómo se juega este juego. Pues muy fácil. Lo que se hace primero es tirar todos los dados. Tirar los dados. Y puedes quedarte con alguno de los dados y apartarlo, ¿vale?
Por ejemplo, si en este caso igual no va a faltar ninguno, porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es coger, voy a coger un dado para enseñarlo, coger, reunir puertas. ¿Qué es lo que me ha salido? Que no sé si se verá bien. Ventanas. O tejado, ¿vale? En este caso, Sai le han salido, fijaos, cuatro puertas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno cuatro puertas? Bueno, podrá comprar puertas, ventanas o tejados. ¿Pero cuánto cuesta comprar esta zona de edificio? Pues básicamente viene aquí los cerditos, ¿vale? Comprar edificios, puerta de paja, ventana de paja o tejado de paja cuesta dos dados, ¿vale? Dos cerditos, por decirlo así. Estos cuestan tres y estos cuestan cuatro. Por lo tanto, será más difícil construir edificios de ladrillo. Pero fijaos que a Sai le han salido cuatro puertas. Por lo tanto, podrá cogerse o dos puertas de paja o una puerta de ladrillo, que es lo que va a hacer, ¿vale? Se lo coloca en un edificio. Básicamente, cuando se empieza un edificio, hay que tener en cuenta que se empieza construyendo una puerta o una ventana. Pero no se puede empezar el edificio por el tejado, ¿vale? Una vez que ha construido, pues le toca el turno al siguiente jugador. Y ya está. ¿Qué pasa? Ahí la primera de salida. Vamos a ver un ejemplo de... Bueno, en este caso no voy a volver a tirar, ¿vale? Porque me han sido cinco ventanas. Cinco pero bueno, ventanas. Voy a cogerme esto y vamos a ver si a Sai le sale para que vuelva a tirar. Voy a empezar yo con una ventanita de ladrillo. Venga, Sai, empieza. Vale. Venga, a ver si... A ver la suerte que tenemos. Vale, fijaos. Ha salido tres ventanas, un tejado y una puerta. Ahora, por ejemplo, si Sai dijese, pues mira, quiero intentar una ventana mejor, pues lo que podría hacer, puede apartar todos los dados que quiera y volver a tirar, ¿vale? Que imagino que es lo que va a hacer, ¿no? Venga, vamos a ver. Ahora, de nuevo, le han salido dos... dos tejados. Ahora, por ejemplo, podría comprarse, fijaos, una ventana de madera y un tejado de paja. Incluso podría ponerlo en el mismo edificio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ciertas cosas. Los edificios pueden tener mezclados, ¿vale? Los materiales pueden sí. estar mezclados. Ladrillo, madera, puede tener todas las ventanas que se quiera, pero solo una puerta. Y en el momento que pones el tejado, se acaba el edificio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo. Me gasto las tres ventanas en esta ventana de madera. Y los dos tejados para el tejado de paja. Vale, y ya se acaba un edificio. O sea, ahí tiene el edificio ya acabado. Y me tocaría ya a mí, ¿vale? Yo, por ejemplo, tiro. Y me salen, tres puertas y dos ventanas. Yo me lo voy a jugar, voy a tirar estas dos ventanas. De nuevo, estas dos ventanas, vuelvo a tirar. Y me sale una ventana, un tejado y tres puertas. Fijaos, ahora podría coger una puerta de madera y ponerla aquí. Pero, sin embargo, puedo empezar un edificio nuevo aunque no tenga el edificio acabado, ¿vale? Voy a hacerlo y empezar un edificio nuevo con esta puerta de madera. Y le tocaría a Sai. ¿Sabéis? Fijaos, salen tres puertas. Tres puertas, le voy a tirar estos dos. ¡Un lobo! El lobo, la cara del lobo, bien, que menos que ha salido, pues está diciendo, no sale. Hay que apartarla, no se puede volver a tirar. ¿Sabéis si quiere? Puede seguir tirando. Y me queda una tercera y última. Y sale otra puerta. Pues fijaos, puede comprarse una puerta de ladrillo. Si hubiera salido otro lobo, si hubiera salido dos lobos, habría que hacer... No podía comprar y tendría que hacer que el lobo vendría y soplaría, ¿vale? Pero en este caso no lo ha pasado. Vamos a ver si me sale a mí, por ejemplo, no sale alguno y lo hacemos. Por ejemplo, me han salido dos puertas y todas estas ventanas. Voy a seguir tirando esta. Dos puertas y sigo tirando. Y me ha salido un lobo y cuatro puertas. Y cuatro puertas. Pues yo lo que hago es, en vez de seguir tirando, pues me cojo esta puerta y fijaos, la pongo aquí, ¿vale? Y ya tengo un edificio con una puerta de ladrillos y una ventana de ladrillos. Venga, sale. Vale, vamos a ver si. Ahí sale el lobo, ¿no ves? Un lobo, tres puertas, tú eres la niña de las puertas, vaya. ¿Tiro todo? Tira todo, bueno, todo lo que tú quieras. No, tiro esta. Este es un dado negro, los dados negros son los que suelen tener el lobo. Pues nada, otras cuatro puertas. Pues ponemos ahí, voy a empezar otro edificio con la puerta, ya ni más puerta ladrillo. Se acaba de terminar un stack de esto. ¿Cuándo se acaba la partida, diréis? Estamos aquí viendo, todavía no hemos visto la tirada del lobo, pero bueno, ¿cuándo se acaba la partida? La partida se acaba cuando se acaban dos mazos, que son dos jugadores. Tres mazos y son tres jugadores, o cuatro mazos y son cuatro tacos de los setas y son cuatro jugadores, ¿vale? Pues me ha salido dos lobos, mira, perfecto. Salió. Me ha salido dos lobos, fijaos, aunque tengo dos ventanas aquí, ya no puedo comprar. Directamente me hace la fase de los lobos. Siempre que haya dos o más lobos, que puede haber hasta tres, se hace la fase del lobo sopla. Cuando se hace la fase del lobo sopla, lo que ocurre, no te fastidia a ti, fastidias al otro, bueno, a otro jugador. Decides una casa a los otros. De otro jugador. Es una casa de otro jugador. Y soplas, el lobo sopla esa casa, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, yo elijo esta. La casa no tiene porque está acabada, ¿vale? Elijo esta porque tiene un poco de todo y se queda fastidiado, sí. Saca lo que salga. ¿Por qué? Porque fijaos, esta ruedecita de aquí, ahora hay que tirar. Si sale ladrillo, le fastidio toda la estructura de ladrillo. Si sale madera, le fastidio toda la estructura de madera. Y si sale paja, le fastidio todas las cosas de paja. ¿Qué pasa? Fijaos que es más fácil que se fastidie lo de paja. ¿Por qué? Porque hay tres de paja, dos de madera y una de ladrillo. Esto se puede hacer soplando.
bueno, que a mí no sale muy bien, o con el dedito, ¿vale? Yo no soy muy bien soplador, sé que yo la hago con el dedito, tiene que dar al menos una vuelta y sale madera, pues le fastidio la ventana, ¿vale? Esta se va. Además, eso se va fuera de juego y como el edificio sigue siendo válido porque con una puerta y un tejado el edificio es válido, pues ese edificio se mantiene, ¿vale? Si se hubiese quedado el tejado solo, pues el tejado se derruiría también, ¿vale? Pero bueno. Hubiera sido mejor que me hubieras quitado el tejado. Ya no puedo hacer otra. Seguir subiendo los pisos de esta no, casa. Se te acababa, vas tú, ya has hablado. Vas tú. Es verdad. Bueno, salen dos puertas, dos ventanas y un tejado. Pues mira, dos puertas. Mira, me he llevado una de paja. Dos puertas y dos ventanas, mira. Y me llevo ventana de paja también. Venga, va. Y se lo pongo a esta. ¿A este seguro? O pruebo, a ver, venga, voy a intentar probar para que veamos aquello de allí. Voy yo. A ver si no sale el lobo. Ya lo hizo, que lo digo. Vale, me salen cuatro ventanas. Cuatro ventanas, vale. Pero yo no quiero cuatro ventanas. Yo lo que quiero es intentar tejado. Voy a quedar tejado y sigo tirando. Vale. Ay, que me sale el lobito. Y venga, voy a tirar esto. Venga. Uy, y tres tejados. Vale, pues con tres puedes coger el de madera. Sí, lo que pasa es que no me quiero acabar esto ahora mismo, la verdad. Así que no sé si te voy a comprar, así que no compro. ¿No vas a comprar? No. Míralo. Un lobo. Tres puertas. Puertas. Yo no quiero puertas. Venga, la ventana la voy a dejar. Voy a tirar estos tres. Y le sale una ventana de tres. Mira qué potra tiene. Sí, y me queda una tercera tirada. Mira, voy a tirar este, por si acaso. Si me sale ventana de cuatro. Anda, pues sí. Pues venga, una ventana de cuatro. Es demasiado potra ahí. Venga, mira, voy a poner aquí. Y lo también al revés, los cerditos están boca abajo. Venga, voy yo. Y me sale un tejadito, que es lo que estoy buscando. Dos tejaditos y venga, tercera tirada. Un tejadito. No, me sale un tejadito. Pero me han salido dos ventanas. Voy a cogerme esto de aquí. La ventana de paja. Y el tejado, venga, un tejado de tres. Una ventana de paja y un tejado de tres. Venga, acaban de decir. ¿Qué es el tejado de madera? No es homogéneo, pero mira, bueno. Termina uno. Ya tengo una edición terminada, por lo menos. Un lobito. Y estos dos de tejado. Vale, estos dos me los voy a quedar. Venga, también. Pues mira, para hacer esta. Esta, también. Una casita de. Mira, un tejado y de dos. Y la ventana esta. Esa misma. Es verdad, sí, voy a hacerlo más alto. Venga, va. Le iba a poner en otro sitio, pero mira. Fijaos, acaba de hacer una casa solo de paja. ¿Qué pasa? Esto es solo el modo avanzado. El modo avanzado hay tres cartas de objetivo, que es hacer una casa de paja, hacer una casa de madera, hacer una casa de ladrillo. Si consigue hacer una casa de paja, como es el caso, completamente de paja, acabarla, tiene que tener puerta y al menos una ventana y un tejado, obviamente, se lleva esta carta y ya se la queda hasta el final de la partida, tendrá dos puntos extra de victoria, ¿vale? Bueno, pues yo, que por eso estoy intentando hacer aquí, estoy intentando hacer una de madera y hacer una de ladrillo, pero es muy difícil. Pero si me la derribas después... Ya te quedas con la carta. Ya me quedo con la carta, ¿no? Pues venga, tiro la estos carta dos. Es mía. Y me voy a tirar este, a ver si tengo suerte. Y no, me sale tres tejados. Que ahora, fijaos, estaba yo buscando desesperadamente una... El tejado de ladrillo. El tejado de ladrillo, pero voy a poner el tejado de madera ya. Porque ya tiene dos casas. Quiero acabar edificios, quiero acabar casas, porque si no, veo que la partida se acaba. Cuatro ventanas. Mira, no, me lo pienso, venga, va, cojo. Y se lo voy a poner... A esta de aquí. Vale, venga, por yo. Si viene el lobo. Anda, y me salen puerta. Cuatro ventanas. No, hay eso, ventanas. He dicho yo puerta. Voy a tirar estos dos. Un lobo, voy a tirar este. Fijado. Podría coger este y este. Ajá. Y fijaos que ahora he acabado este edificio y he acabado dos mazos. Por lo tanto, se acaba la partida. Fijaos, estas cartas. Para dos jugadores. Estas cartas no han sido reclamadas, así que estas cartas nada. Bueno, ¿cómo se cuentan los puntos? Vamos a explicar cómo se cuentan los puntos en una partida normal y cómo se cuentan los puntos en una partida avanzada con las cartas estas, ¿vale? Lo primero es que todo... Primero vamos a hacer como si no tuviéramos las cartas, ¿no? Entonces... Sí, bueno, vamos a cortar todas las partes. Primero, lo primero que hay que hacer siempre es todas las casas que no estén acabadas, derribadas. Vale. O sea, esos puntos los tenéis ahí, pues no los tienen raídas, ¿vale? Luego, en una partida normal, tanto una partida normal como una partida avanzada, lo que hace es que se cuentan los puntos que son básicamente contar los cerditos de las casitas, ¿vale? En este caso, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tengo yo. Buen número, 23. ¿Y tú? Yo tengo estos aquí, son 8, 9, 10 y 4 más, 14. 14. Vale, pues ahora mismo tendría 14, 6, yo 23.
En una partida normal, lo que se hace es, se gana un punto por cada edificio acabado. Yo tendría 3 puntos más. Y Sai tendría... 26. ¿Qué? 23 y 3, 26. 26. No, sí, y Sai tendría 2 puntos más. 16. Vale. Y aparte, se consigue un punto por cada maceta. Yo tengo 3 macetas, tengo 3 puntitos más, y Sai no tiene ninguna maceta. Yo no tengo ninguna. Me quedo en 16. Y eso sería una partida normal. ¿Qué pasa? En una partida avanzada, no se cuentan los puntos por edificio, ni se cuentan los puntos por maceta. Lo que se hace es se miran estas 3 cartas de objetivo. O sea, ahí tendría 2 puntitos más por aquí. O sea, tú... Vale, tendría 14 y 2. 16. Y yo sigo con mi 23, pues no tengo carta de objetivo. Pero fijaos, ahora quien tenga el edificio más alto se lleva estos 3 puntitos. O sea, ahí. Me lo llevo yo, que tengo este de 4. Ese de 4. Pues ahí lleva... 16 y 3, 19. 19. Quien tenga más casas lleva estos 3 puntos. Pues me lo llevo yo. 23 y 3, 26. Y quien tenga más macetas se lleva estos 3 puntos. Que se lo lleva también porque me llevo también. Yo es que no tengo ninguna maceta. Y 26 y 3, pues 29. Tenía yo 29 puntos. Y tú, 19. Y ya está. Esto sería la partida. Ya veis, un juego muy fácil, muy sencillo, con su azar con los dadetes. Y donde, pues, seguir construyendo las casas, seguir derribándoselas, soplando a las casas arriba. Por ejemplo, si ahora yo me hubiese salido el lobo y hiciese así, o este edificio, pues el edificio entero, ¡fla! Sería derribado, ¿vale? Porque ha salido. Se lo llevaría un huracán, ¿vale? Pero bueno, pues, si hubiera salido esto, pues no, nada, el edificio aguanta, pues se lo derribo madera. Y ya está, yo creo que esto es todo. ¿Tú crees que se me olvida algo? ¿Sabes? No, ¿verdad? No, yo creo que está todo dicho. De este juego, Los Tres Cerditos. Ya veis, un juego muy sencillo para jugar con niños. Y, por supuesto, muy divertido. Y con un cuento muy divertido también, ¿eh? Sí, tengo un cuento. Lo hemos leído y está muy gracioso. Y ya está, esperamos que haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!